Internet. ¿Qué es lo que es, Jesús? ¿Cómo anda todo, loco? Ay, que estoy teniendo problemas de internet en estos momentos, muchachos. I don't know what the heck is going on here. Es como que está bajando el tema de... del inter... oh, 2221 de programa perdido, pero bueno. Teniendo problemas de internet, loco. Pero bueno, bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean todos al directo del día de hoy aquí en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar por aquí, como siempre, apoyando en el canal. Gracias, gracias. Estamos teniendo como... Bajé la resolución, va a ver. Bajé la resolución porque hay veces que se ve muy pixeleado aquí en YouTube, loco. Hay veces que se ve muy, muy pixeleado los directos, Jesús. No sé por qué, pero hay veces que se ve muy pixeleado. Entonces quiero ver
Sí, transmito así, a ver si mejora el tema, porque cuando transmito a 1080, 60 cuadros, como que se ve muy pixeleado a veces con hasta la con cuando juego solamente campaña, que no debería ser así. Ok, mi gente, no se olviden dejar un buen like, suscribirse, compartir el directo con sus amigos, seguir en mis redes sociales que están abajo en la descripción: Instagram, Twitter, TikTok. Dependiendo de la red social, me pueden seguir para no perderse ni un directo o un nuevo video aquí en el canal de YouTube. El día de hoy vamos a seguir continuando con el juegazo de Tasmania Tiger HD Collection, pero el Type 2, Bush Rescue. A ver qué tal nos va el día de hoy. Ahí bajó el tema de 1600 no es la óptima, dice. Abrir widget. Carajo. Ya para el siguiente tendré que ponerlo a... Tendré que ponerlo a 1080, pero ahorita no lo puedo poner porque tendría que cerrar el directo y toda la vaina. No, hombre. A ver. Perfecto. El Time necesita tu dinero, dice. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, brother. Vámonos. Vamos a ver qué tan bien nos va con esta resolución, loco. Vamos a ver qué tan bien nos va. Solamente quiero verificar si todo se ve correcto, loco. Quiero verificar si todo se ve bien. Que no haya problemas de resolución y toda la vaina. A ver qué tal nos va, muchachos. Es que según viendo videos de YouTube, dice que la resolución no es de que 1600 por 900, una cosa así, sale mejor. Una cosa así creo que vi por ahí. Pero ya para el siguiente lo pondré normal. Ya para el siguiente lo pondré a 1080, pero es que a veces. Hay veces que se ve lagueado. Va fino, dice. Qué bueno. Voy a compartirlo rápido por Twitter. Voy a compartir rápido por Twitter el directo. Copiar vínculo. Voy a poner por Twitter. Parte 2. Vamos a poner aquí Twitter. Ok. Estamos de nuevo en directo, continuando la campaña de Tasmania Tiger 2 para Nintendo Switch. Listo, ya lo compartí por Twitter. Perfecto. Vámonos. Está 1600 por 900p. ¿Para cuándo video de Acaba de llamar el 2110p padre de Buddy. 60? El Está muy chiquillo se ha hardcore. vuelto a escapar de casa. Está muy Nadie difícil. sabe dónde está, pero Está muy complicado esa resolución. La capturadora que yo utilizo no es, digamos que la está apta para esa resolución. Bien, vámonos. Tenemos que seguir. Tenemos que buscar las estrellitas esas que andan por ahí, haciendo las misiones principales. Este Tide 2 se ve mucho mejor que el primer juego, loco. Voy a bajarle un poco el volumen a la propia capturadora. Sí, la capturadora que yo utilizo no está apta para esa resolución, loco. Solamente está disponible para la, digamos que la resolución de Buen día, hijo. 1080-60 Avísame si cuadros. necesitas ayuda, ¿vale?
vamos a comprar este. Ese boomerang es una pasada, hijo. Vamos a comprar ese, el de cable. Y creo que vamos a romperán. Puedes hasta con el receta. Necesito comprar este romperán. Adiós, hijo. Que ese es el que me ayuda a romper las cajas de metal, loco. Hola, Tai. Hola, Tai. ¿De dónde carajo tengo que ir? No me acuerdo dónde quedó. Ya me acordé. Tengo que subir aquí. Ya con el vaina este de cable lo puedo. Ah, no, no puedo. A ver. No, necesito el de infrarrojo ahora que me acuerdo. No, no puedo entrar ahí. Sí, ese es el detalle. Entonces no puedo traer a esa cantidad de resolución, loco. Ando perdido. Creo que era por acá que tengo que ir, loco. ¡Vámonos! Era por acá, tengo que coger el carro. Tenemos que tomar el vehículo para poder visitar otras zonas. Pienso yo que se ve mucho mejor que en esta resolución que en la de 1080-60 cuadros, creo. Se ve como mucho más estable la imagen, porque si transmito 1080-60, no sé qué le ocurre al juego que se ve diferente. Pero bien, vamos a explorar. Tenemos que seguir explorando. Estas vainas no me acuerdo cómo era que se abrían. Tenemos que visitar las otras zonas. Okay, ahí abajo no puedo bajar, así que debo ir por acá en la parte superior. Hay que dar unas vueltas para poder llegar a las zonas. A esa zona de allá no puedo ir porque está sellado. No me acuerdo cómo era que se abrían esas vainas. Ese detalle de que yo les menciono que si transmito a 1080p, cuando el directo se descarga completo la resolución, o sea que el directo se ve mucho mucho mejor, pero yo siento que se ve a veces bien pixeleado, loco. Esta carrera ya yo la hice. Esa carrera yo ya la hice. Tengo que visitar por acá que no he visto. Ok, esta parte no la he visto, creo. No me acuerdo haber venido aquí. No recuerdo haber venido aquí, creo. O sí. Ah, no, esta parte sí yo. Ah, lago, este sí yo lo había venido a visitar. Es que no distingo bien cuáles son las estrellas que tengo que ir. A ver. Bueno, no puedo pasar allá a ese lado porque está bloqueado la vaina. Está bloqueado eso y no me deja pasar allá al otro lado. Bien, vamos. Esa parte no sé cómo pasar. Ah, mira. Ah, mira, yo no sabía que se podía pasar por aquí. Ya compramos esto. Con las orbes. Esta parte no recuerdo haber pasado ayer. Esta es otra carrera, loco. Otra vez tú. Entonces, listo para una carrera. Vamos para allá, colega. Tenemos que ganar las carreras siempre y cuando, si ganamos, nos dan una cantidad de ópalos. Si completamos o hacemos el récord, también nos dan una gran cantidad de ópalos. Estas son como las carreras clásicas de. La carrera clásica del Crash. Australiano a luchar. Ua, ua, ua. Vámonos. Estas son como las típicas carreras clásicas.
Ay, hermano, no me deja. Tenemos que hacer el récord, loco. Hola, hermano, ¿cómo se salvó él? ¡Australiano, a luchar! ¡Ua, ua, ua! ¡Pégale! Eso. Tenemos que hacer el... Tenemos que hacer récord porque si no... Vámonos. Por lo menos vamos bien adelantado, loco. Uy, bastantes turbos nos están dando. Tenemos que agarrar los turbos también. Son carreras sencillas, pero cuando vas avanzando en el juego son mucho mejores, loco. Son mucho mejores. Ok, falta un lap para entonces completar la carrera. Es que vamos súper lejos. Bien, completamos la carrera, loco. Bien. Hicimos récord, si no me equivoco. Mejor tiempo, 2 minutos. Ok. Completamos el desafío, por lo que veo. Okay, la idea es seguir pasando por acá. Esta es una zona nueva, así que creo que posiblemente no sea por aquí donde tenemos que ir. Aquí no podemos pasar. Puede ser que tenemos que ir por acá abajo. Es para subir. Tenemos que ir a la estrella roja esa que vemos por ahí, pero la vaina es cómo llegar allá. Se ve que es bastante sencillo, pero a veces me pierdo. Tengo que ir por la derecha ahora. Bam, 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 bam. Otra carrera. Ah, el lugar es este. Ok, este era el lugar donde tenemos que ir. Esta era la vaina. Escuche, este tiene más. Ah, mira, lo podemos... Lo podemos poner en el suelo. No sabía que tenía la habilidad ese... Este... ¿cómo se llama? Este personaje de colocar la, a los enemigos como trompo y meterlos en el suelo. Es aquí donde tenemos que ir. La vaina es... Que no lo pude pasar ayer, creo. Estamos aquí. Vámonos. ¿Qué tal los manes esto? Latigazo a todo el mundo aquí, loco. Miércoles, quería pasar, pero no pude pasar. Vámonos. Ok, estamos aquí. Tenemos que dar la vuelta por acá. Tenemos que llegar hasta donde está la... La estrella roja esa, donde es el objetivo principal, que es allá.
Que si no me equivoco, aquí necesitaba... Sí, aquí necesitaba esta vaina. Miércoles, esto es nuevo. Ok. De puchica. Okay, hay que investigar qué es lo que hay que hacer aquí. No, este lugar lo confundí con otro. Este lugar lo confundí con otro lugar. Ahora que me estoy viendo el detalle. A la máquina, no puedo subir por ahí. Subo por acá. Los niveles son bastante sencillos, loco. Oh my god, si te pega una vez ya estás. Ya estás jodido, manín. Tengo que buscar el timing perfecto aquí. Como en esta parte. O sea, puedo seguir subiendo, pero ¿qué hay allá? ¿Qué puedo encontrar por acá? Aquí no hay nada. Ah, habían 400 ópalos. Importante ese detalle. Entonces vamos por acá. A ver, que quiero ver cómo se escucha. ¿Se escucha bien? Vale. ¿Qué recuerdo de esa cancioncita de fondo que tenía en esa ley? Necesito que evalúes la eficacia en combate de mi último invento. No hay problema. Y tienen la misma respuesta. ¡No hay problema! Hostia, aquí viene el boss fight. Suave, antes de eso... ¡Vámonos! ¡A rodar, hermano! ¡A rodar, hermano! Falta uno, ¿qué es esto? A todos. ¡A la madre! Sí, hombre. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Perfecto, hemos eliminado a todos. ¡A la madre! Venían los robots. Para aumentar tus combos. ¿What? ¿Por qué vinieron tanto enemigos aquí, brother? ¡A la madre! Vinieron un montón de enemigos. Ok, ya entendí esta vaina. Tengo que tener cuidado con los robots. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, ahora vienen los robots. ¡A la madre! ¡Estos robots! Okay, tengo que tener cuidado con los robots porque al parecer explotan. ¡Ay, la vida! Me quitan súper rápido la vida. Vaya, necesito vidas. Faltan dos.
Ah, aguanta, estos manes los necesito eliminar con... Oh, lo juro que me voy a matar. Necesito vidas. Bien, ahí está. Bien, lo logramos. Un trabajo excelente, Tai. Proclamo que este centro de entrenamiento es un éxito. Es un éxito. Esto es grave, socio. En los alrededores de los manantiales Steel se ha visto algo grande y espantoso. La gente tiene los pelos de punta y quieren que vayas a echar un vistazo ya mismo. Oh, vaya. Parece cosa del jefe Cash, así que ándate con cuidado. Ándate con cuidado, tío. Ok, ¿dónde está nuestro minimapa? Ok. Tenemos que ir hacia la estrella naranja esa que estamos viendo en el minimapa, loco. A ver, por acá. Tomar esto. Ahora el detalle es cómo subir. Ah, ya vi cómo subir. Que subir de planeando esa vaina. Vale. Tengo que planear y llegar hacia los vainas esos que están allá, loco. El detalle es cómo. Ah, pero ahí yo llegaba, ve. Estoy tonto. Sube. Me imagino que ya se abrieron diferentes zonas que estaban bloqueadas cuando utilizas el vehículo, creo. Oh, la madre. A ver. Vámonos. Creo que era por acá. Sí, era por acá. Es que no me recuerdo dónde uno salía. Vámonos. La madre, eso. Oh my god, si me dan un golpe estoy muerto. Necesito vidas, porque si me dan un golpe estoy más muerto que vivo. Bueno, ya de aquí en adelante no salen tantos enemigos. Vámonos. Ah, mira, allá arriba hay un... Oh, aquí arriba había un... Oh, ¿cómo subo? Espérate, creo que... Es que qué raro que no se agarró del cable. Oh, tengo que... Ahora sí. Bien. Entonces, para tomar eso que está allá, es así. Ah, pero este nada más te daba 10. Ahí necesito el boomerang que explota para poder llegar allá. Hola, Mika, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Abre, pinche bicho. Ok, es hora de ir hacia... Al carrito. Tenemos que ir al carrito. Me da risa cómo hacen los bichos. Tenemos que movernos. Creo que tenemos que subir. Sí, subir. Tenemos que subir esto para entonces encontrar la ruta. Vaya, hombre. Tenemos que ir a las estrellas rojas que ven en el mapa.
También tenemos que conseguir las orbes, porque si no, no podemos comprar los boomerangs. Estás... Estoy bien. Qué bueno, Vika. Shit, por acá es la vaina. Hay que bajar por aquí. Utilizar el de fuego. Este es mucho más rápido que el 1. Bueno, aunque no tan rápido porque este vaya, tiene vaya. Pero si otras cosas que hacer. Utilizar el vehículo para ir a buscar a... Debería haber imaginado que te encontraría aquí. Otras Siempre zonas. Estás aterrorizando a alguien. Una tiene que ganarse todo bien, la vida. Mika, todo bien. ¿Cuándo me alegro vas a por dejarlo? Ti también. ¿Sabes que te las puedes apañar mejor sin Cass? ¿De verdad lo crees? Lo sé. Es mezquino, arrogante, egoísta, fanfarrón y un matón. Solo tengo un problema, a ver. Sí, pero paga bien. Mira que tengo que enfrentarme. Oh, la mierda. Ataca, Patchy. Oh, la madre. Patchy. Ah, ok. Me imagino que este tiene que golpearse. Ah, ok. Cuando él se detiene es cuando debemos atacar. ¡A la madre! ¡Oh, lo vergo! Me quitó muchísima vida. Me quitó muchísima vida, loco. Está volteado el man. Okay, le quitó un... Este, pero le quita de poquito en poquito, loco. Vaya. No es justo. Ahora la viene la segunda fase. Donde vaya hay que darle en la cola. Sí, hay que darle en la cola ahora. Perro, loco. Ah, sí, hay que darle en la cola. Tengo bastante vida suficiente para poder eliminarlo. Oh, la madre. Ok, hay que saltar tres veces para poder evitar la... Véngase para acá, Babyx. 1, 2, 3. Está. Venga para acá, baby. 1, 2, 3. Patchy, no permitas que esa rateja naranja te desanime. Mi abuela se fue de vacaciones, así que nos dejó al demonio de su perro. Le vas a hacer una caricia y te arranca el brazo. Y mira que el perro es chiquitito por raza y edad, pero te come el dedo si lo tocas. Es porque eso depende mucho del tema de que no tienes mucho contacto con él y por eso él cree que es un... que eres una persona desconocida, Mika, no te preocupes por eso. Cuando, si vas a estar bastante tiempo en, digamos que en casa, digamos que en contacto con él, no vas a tener ningún problema. Bien, eliminado. Lo hemos derrotado, aunque sea. Vaya, desde luego no esperaba esto. Bien jugado, rata. Esta vez ganas, pero la próxima vez no tendrás tanta suerte.
A la madre, esa mujer saltó súper alto. Buen trabajo, Ty. Has evitado que Fluffy y Cass sigan aterrorizando a las tranquilas gentes de los manantiales Steel. ¡Amanas! Cass tiene cerebro de pájaro y hará lo que sea con tal de molestarnos. ¿Qué es eso sin del cerebro de pájaro? ¡Bola de pelos! Mea por todos lados, nada toda la noche. Él, él sabe exacto quién soy y lo conozco desde que tenía 20 días más o menos. Imagínate. Lo que obviamente es propio de un perro cachorro apenas. ¡Bien salvado, Dennis! No debes preocuparte por eso, Mika. Pasando a otra cosa, tengo más tareas para ti, socio. ¡No hay problema! ¡No hay problema, tío! ¡Ah, Fluffy! ¡Has vuelto! ¿Lo tienes? No ha sido fácil, pero aquí está. ¡Es más pequeño de lo que imaginaba! ¡Ay, a la vida, un koala malo! ¡Tienes el procesador de red! ¡Muy bien! ¡Ah, profesor Carlos! Tengo mira, profesor Carlos, dice. ¿Ya puedo ver una demostración de la máquina? Es factible. Es factible. ¡Active la máquina! Ah, está utilizando los propios koalas también para convertirlos. Eso tiene que doler. ¿Qué ha pasado? Parece que aún necesito otro componente más. Consiga lo que necesite. Quiero que la máquina esté totalmente operativa cuanto antes. Y entonces tendré poder para dominar no solo Cassopolis, sino el mundo entero. Bruno se ha metido en un lío. Estaba escalando en el bosque del cuello del lagarto, pero se ha quedado atrapado y necesita ayuda. Oh, vaya. ¿Está esa vaina? Ah, tenemos que ir allá. A ver. El mapa. Ah, ok, ya puedo. Ok. Tenemos que ir a la estrella violeta esa que vemos allá. También podemos ir a una estrella dorada que es una de las misiones secundarias que tiene el juego. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 7000. Creo que puedo conseguir el... que ya puedo conseguir el boomerang ese de infrarrojo para poder hacer la misión secundaria que hay allá en la parte superior. Vamos a comprarlo. Buen día, hijo. Avísame si necesitas ayuda, ¿vale? ¿Dónde está el de infrarrojo? Aquí está el infrarrojo. No te arrepentirás. Adiós, hijo. Bien, hemos comprado el infrarrojo y ahora sí puedo... Ahora sí puedo... buscar a la gente que son, digamos, que los malos que están aquí de incógnito aquí en la ciudad. No recuerdo, era por acá esta vaina. Hay que ver si hay incógnitos aquí. Aquí no hay ni uno. Todos al parecer son normales, what the fuck. Todos son... Ah, mira, ah, no, esas son unas botellas. Hola, ¿está ahí? También es normal. Bien, vamos a ir a la parte del cementerio a ver si podemos hacer la misión esa que hay allá arriba, loco. Solo que mi abuela le enseñó a jugar con las manos, así que llega a la casa y te salta a morder. ¡Miércoles! Una locura ese bicho. Ya, ponlo en adopción, Mika. Ponlo en adopción a ese perrito. Sin que se dé cuenta tu abuelita. Yo tampoco te puedo decir mucho porque el detalle es que yo nunca he tenido una mascota así, ya sea un perro, un gato y esa vaina. Uy. Nunca he tenido de mascota un perro o un gato. Pero no sé qué tengo que hacer aquí, ¿no? Manel, no le hago daño porque son fantasmas. No recuerdo qué era lo que tengo que hacer en esta misión. Ah, ya vi. Hay que presionar el botón ese, pero antes de conseguir el botón, voy a tomar estas bolsas que hay aquí.
activa eso? Ah, eso activa eso. ¡Cha madre! Sube, pinche bicho. Vamos esto. Perfecto, entonces tenemos que utilizar la plataforma esa. ¿Para qué carajo podemos utilizar esa plataforma? Ah, eso baja. ¿Pero qué significa cuando eso baja? Suave, que no, no tengo la menor idea qué es lo que tengo que hacer aquí. Tengo que preguntarle de nuevo al niño ese. ¿Ya le has dado su merecido al espectro bellaco, Tai? Bueno, no es tan fácil como parece. Es que tengo que... Sigo en ello. Tengo que pegarle y buscar... Pero es que todos son como iguales. Tengo que tener cuidado. ¡Ah, es el que está allá! Tampoco es. Tampoco es. Además que no se come su comida porque mi abuela le da churrasco y otras carnes como me... Come mejor que yo ese bicho. Sí, cuando es un animal y tú le digamos que los incentivas a cositas, eso significa que el perro se va a acostumbrar a lo que... A la madre, ¿cómo es este nivel? ¿Será que tengo que utilizar otro...? ¿Será de hierro? Ah, mira. Tampoco es. Como que le hago daño a ellos cuando están. Pero no los mata. Entendí esta misión. Ya le has dado su merecido. Ah, esta misión está muy difícil. Después la hago. Está muy complicada. A ver. Es la de la estrella morada, esa que está por allá. Pero lo que debo hacer es salir de aquí. Debo salir de aquí. Tengo que buscar el vehículo. Ah, mira, aquí hay una empresa. Unidad Tai. Saludos, por acá, sí. Unidad Tai. Me tengo que ir. Gracias, Mika, por estar por aquí en el directo. No se te voy a comer bien la comida chatarra, beber mucha agua y nos vemos en el próximo directo. Gracias por estar por aquí. Excelente martes para ti. Ya vamos a salir. Creo que ya hay zonas que se que están abiertas para poder pasarlo. Ay, Mika. Mika, ahora el... Ah, mira, ya se abrió esta parte de aquí. Ok. Creo que ya podemos visitar otra carrera, a ver. Esta es otra misión. A ver si puedo visitar otra carrera. Bien. Hay una carrera al fondo de la calle a la derecha. A ver si está abierto esa parte. A ver. Hay una misión, pero debe ser que son misiones secundarias. Bahía Wobegon. Bien, la carrera está aquí a la derecha. ¡Ah! No me digas que está en la carrera de la playa, hermano. No way.
Este es la famosa carrera de la playa. A ver, ¿con quién tengo que hablar? Ah, no. Aguanta. ¿Cuál era esta misión? Ah. Pero ahora que recuerdo, este lugar se podía explorar. Es que yo no había llegado... Yo no llegué hasta aquí en el cuando le tenía este juego en GameCube. No recuerdo haber pasado esta parte en GameCube, sinceramente. ¿Otra vez tú? ¿Entonces listo para una carrera de karts? Vamos para allá, Babyx. Nos vemos, colega. Nos vemos, colega. Vámonos. ¿Qué tanto podemos hacer, loco? Este era el Mario Kart barato que tenía. ¡Allá! ¡Vamos! ¡Ay, no joda! ¿No podemos reiniciar, no? ¡Vamos allá! Firma, estoy bien atrás, manín. ¡Acelera! ¿Qué tal? Esta pista no recuerdo cómo era, brother. Oh my god, esta pista no me recuerdo. Ok, va la primera vuelta. Miércoles, tengo que pasarle un poco de gente aquí. ¡Australiano a luchar! ¡Ua, ua, ua! Voy a tomar el... Okay. Vamos de segunda posición, importante. ¡Ua, ua, ua! Bien, vamos de primera posición. Que tomar las curvas bien, loco. En último laps. Aquí para derrapar tenías que saltar. Vámonos. Vámonos. Bien, en primer lugar. Creo que no hice el tiempo récord. 1:39.81. Hubiera hecho muchísimo mejor. Quiero repetirla. Otra vez tú. Entonces, listo para mira, una no carrera hice, de cars. No hice vemos, el mejor colega. Tiempo. Creo que no pude lograr hacer el mejor tiempo. Tengo que hacer el mejor tiempo. Vamos, baby. Ya ahora sí que me sé la carrera. Vamos allá. Vámonos. Creo que ahora sí puedo hacer el mejor tiempo. Ya viene un man ahí cerquitita. Qué locura cómo se veía este juego ahí. ¡Mamífero estúpido! No me puede pegar porque tengo el escudo, ¿no? Ajá, no me pegaron porque tenía el escudo, loco. ¡A la madre! ¿Cómo me pasó tan rápido? Hola, tío, ¿cómo me pasó tan rápido el individuo ese? ¡No! Creo que no me pegue esa bomba, loco. ¡Perro! Hola, bestia. Hice tiempo récord. 1:29 y había hecho 1:38, creo. Bien, ahora sí nos dieron el puntaje correcto. Vamos a ver qué puedo investigar por acá. A ver, aquí hay... esa bolsa da en 500.
Diablo, este, esa vaina da 500 ópalos. La vaina es subir ahí. La cosa es subir ahí. ¿Cómo? Ah, mira, que hay un... ¿Cómo llegaré a ese cristal que está ahí? No, aquí no debo entrar. Debo ir a la... Debo ir al vehículo, loco. La vaina es que no me recuerdo cómo era que se salía aquí. Debo ir a mi vehículo para entonces ir a la, a la estrella roja que debo ir. Vámonos. Vamos a ver si esta vaina funciona, loco. Ese man es real. Estos manes son reales también. ¿A qué podemos encontrar? Creo que en este juego no hay muchas carreras. Ahora que me estoy acordando, no hay muchas carreras como esa que jugamos ahorita. Mínimo creo que es como unas 7, creo. No, creo que puedo estar mintiendo, porque si ven en el minimapa hay bastantes. Hay bastantes, bastantes carreritas, loco. Allá al fondo hay una, vamos a ver si podemos ir allá. ¿Qué son las que... las carreras? Yo creo que... No, ya yo tenía Mario Kart. En esa época que tenía la GameCube... Ya yo tenía... mi edición era la de Mario Kart Double Dash. Y yo alquilé este juego en su momento cuando existía el... Otra vez tú. Entonces, cuando existía en ese momento existía el Blockbuster y entonces alquilé este juego. Nos vemos, colega. Vámonos, baby X. Oye, qué recuerdo con este juego ahí. Y en su momento no pude pasarlo porque no tenía la memory card. Vámonos. Let's go, baby. Así podemos pasar esta vaina en el mejor tiempo y de primer lugar, claro. ¡Australiano a luchar! ¡No llegó! Ah, que tenía que agarrar el timing perfecto para poder saltar, ¿verdad? ¡Vamos, babyx! Escudito, papi, escudito. Necesitamos escudito para poder pasar. ¡Ah, mira! Esto era lo que me tenía re... ¡Oh, my gosh! Este juego se podía pasar por las tirolinas esas. No me acordaba. Lo malo es que no se podía lanzar los misiles por la espalda, loco. ¡Oh, mira! ¡Ah, oh, sí subí! Llegué a subir a la parte superior del puente, loco. Oye, qué recuerdo, hermano. Vamos, vamos. Hay que pasar por la tirolina. ¡Ay, no pude pasar por la tirolina! No me importa. Estamos en el segundo lap. La idea es no chocarnos. Los otros contrincantes están súper cerca también. Están súper, súper cerca. Vamos a ver si podemos pasar esta vaina. Bueno, por lo menos tenemos un tubo aquí para poder pasar esta parte de acá. Y adelantarnos un poco. Hay un contrincante que se quedó ahí detenido. El que está en el minimapa, el de color amarillo. El de color amarillo se quedó quieto, hermano. Se quedó detenido el man. ¡Ah, la madre! No. Rápido, hermano, rápido. Bien, ganamos el primer lugar. Vámonos. Project 64. Nah, Project 64. ¿Qué onda, Krusty? Este es un juegazo. Ay, no, no quiero jugar. Nos vemos, colega. Este era un juegazo en su momento en la GameCube.
A ver, tenemos que ir a la estrella roja. O sea, eso es, esos proyectos 64, esa vaina tiene más que... ¿cómo se llama? Virus y todas esas vainas. Prefiero, imagínate, prefiero comprar en la Nintendo Switch, en esta vaina, comprarme el que trae el Expansion Pack. Mira tú. Prefiero comprarme el Expansion Pack que trae el de Nintendo 64. Pero ese vale como 80, 90, 80 palos creo que vale. Que trae Paper Mario, Mario Tennis de 64, el Zelda Ocarina of Time, el Yoshi Story, el Kirby Dream... Ah, no, el Kirby... Bueno, el Kirby Dream Land, Star Fox 64, Mario Kart 64, Donkey Kong Country 3, el Mario 64... Shushi, trae un montón de juegos. Y hace poco, ahorita, hace un ratito se reveló cuál es el siguiente juego que va a salir en... de este mes. Es el que mencionaron ahorita en YouTube, es el... ¿Cómo es que se llama? Ah, el Banjo-Kazooie. Es el que van a agregar en... este mes en la suscripción de Nintendo 64. Bien, estamos aquí. Toda esta vaina necesito utilizar las máquinas esas, loco. Necesito las máquinas esas, los robots, para poder ayudar a estos koalas y ganar créditos también para poder encontrar esas vainas que están allá arriba. Bien, vámonos. Vamos a utilizar el de hielo. Vuela pirata, dice. Nah. Prefiero conseguirlo real que pirata, man. Prefiero conseguirme los juegos a lo real que la versión pirata. Dennis, no he podido venir antes. ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es la emergencia? Es que es terrible, Tai. Terrible. Terrible. ¿A quién hay que salvar? Mi autopista peligra. ¿Es culpa de Cass? ¿Ha hecho que estalle? ¿Ha hecho que estalle? No, no. Estaba construyendo la autopista en memoria de Dennis cuando los trabajadores se han largado. ¿Autopista en memoria de Dennis? Se quejaba. ¿Quién es Dennis? No me acuerdo quién es Dennis. Estaba metiendo en todo. Yo les decía que los ladrillos fucsia desentonaban con los ribetes de teca envejecida. Ni siquiera, o sea, si se dan cuenta, no el doblaje. Espero que el man está hablando, pero ni siquiera mueve esto los labios. Es terrible. Ya queda tan poco para acabar la autopista. Solo me falta colocar unas cuantas piezas. Ay, me va a mandar a buscar piezas. ¿Podrías encontrar las piezas y colocarlas en su sitio? Porfa, porfa. Porfa, porfa. ¡Ajo! Tenemos que utilizar... ¡Oh, my gosh! ¿Y cómo disparamos? Ah, ok. Con los boomerang es el disparo. Ok, necesitamos colocar esto. Tenemos que llevarlo aquí. ¿Por qué no lo deja? Afirmativo. Ah, tenemos que ponerlo en su lugar. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Yo pensaba que no había que poner. Okay, y esto. Y este va aquí. Perfecto. Este que va acá. Tenemos que colocarlo acá. Aquí. Necesitamos combustible. Necesitamos otra pieza de la calle que... esta pieza. Bien. Afirmativo. Bien. A la otra pieza.
Faltan 4 piezas por colocar. Bien. Ah, me falta una pieza. Ah, ok, ok, ok. ¿Está la pieza? Está muy bien, señor. Más. Y es aquí. Bien, completamos la misión. ¡Santo cielo! ¡Lo has conseguido! Por la presente declaro inaugurada oficialmente la autopista en memoria de Dennis. ¿Quién es Dennis? Gracias, Ty. No hay problema. No me acuerdo quién era Dennis. Bunny sigue desaparecido. Ah, tenemos que buscar a Bunny. ¿Cómo era que se buscaba a Bunny, Frank? Ya ni me acuerdo. ¿Será la estrella azul? Ah, ok, aquí está. Baja del árbol. Ah, buscar a Bunny es la estrella amarilla, vale. Vale, entendido. No me acordaba que esas vainas eran, se identificaban de esa forma. Bien. Y la estrella azul, reunir cocodrilos. Vamos a hacer la que está más cerca, que es la azul. Por ahí mismo estamos haciendo las misiones secundarias, ya que estamos en la parte de las calles. Ah, mira tú. Ahí hay un cocodrilo. Debe ser que también tenemos que utilizar el helicóptero, ¿será? Usar esto. Ah, mira, aquí está el Bunny. ¿Qué onda, Bunny? Caramba, qué bien que has venido, amigo. Qué bien. Necesitamos ayuda para marcar estos cocodrilos. ¡Contad conmigo! Genial, tío. Usaremos una barca y un helicóptero para rodearlos. Yo dirigiré la barca hacia los cocodrilos. Tú usa el helicóptero para atraparlos y llevarlos hacia el pontón. Duke los soltará y yo los marcaré. No hay problema. No hay problema, tío. Qué ponchera. Las misiones de helicóptero son muy buenas, loco. Allá. Ok, necesitamos más. Las misiones de helicóptero son lo mejor que tenían. Igual que las carreras. Igual que las carreras. Agarra el pinche cocodrilo, loco. Vigila el combustible, señor. Aquí hay otro cocodrilo. Faltarían unos 5 cocodrilos. Vale. Es tiempo récord lo que estamos haciendo, loco. Vigila el combustible, señor. Vigílame esta, hombre, si estamos bien de combustible. Faltarían 2. ¡A la madre! Clase de choque, brother. Clase de choque que tuvimos aquí, brother. A ver. Agárralo. Eso. Faltaría uno que está por acá. Bien, el último. Señor.
Bien, lo completamos. Lo conseguimos. Marcamos todos los cocodrilos. Tai, eres un tipo genial. Eres un tipo genial. El capataz Norman me ha llamado con una petición inusual, socio. El cocinero de la plataforma petrolífera Woolly Woolly se ha despedido y les ha dejado tirado sin comida para hoy. Menos mal que Dennis se ha ofrecido voluntario para cocinar. ¿Puedes pasarte a verlo para recoger la comida? Ah, easy. Pero antes de salir de aquí, quiero tomar todos estos recursos que son importantes, loco. ¿Esta bolsa cuánto me da? Ah, me da 200. Creo que la bolsa más grande que hemos encontrado está como 500. Da como 500 ópalos, creo. A ver, el otro es baja del árbol. Rescata a los vulcanólogos atrapados en el monte estallido. Aquí necesito la vaina esta. Bruno se ha perdido en el bosque de cuello largo. Vamos a ir a la estrella más cercana. Menos ir al verde. Podemos ir al morado y al rojo. Y al amarillo, claro. Ahora, baby. El naranja puedo ir, sí. Estaba revisando si puedo ir al naranja, loco. Creo que al naranja tengo que subir por aquí, ¿no? Y entrar por esta calle, por aquí, bien. Vamos a ver qué show podemos encontrar por acá. Ah, que si le pego esto salen ópalos, mira tú. Ahora la pinche puerta. Ah, llegamos. Oh. ¿Eh? Ah, ok. La roja está también aquí. Vamos, voy a ir al rojo. Unidad Tai Out. Sensores de dolor en pausa. ¡Ay! ¡Qué cosquillas! Que tenemos que hablar con este man. ¡Oh, Tai! ¡Justo ¡Ay! A tiempo! He elaborado unas gollerías exquisitas para los obreros. Nada de croquetas. Mane bien, pato, pren. Suflé de queso fresco de leche de soja y huevos de codorniz con una pizca de canela. Suena... tentador. ¿Quieres probar un poco? Esto... no, gracias. Ya he... comido. No, gracias. Oh my gosh. A ver... No entendí, ¿qué tengo que hacer? Se ha alargado, lleva manjar a Dennis antes de que los obreros desfallezcan. ¿Y dónde están esos manes? Hola, Tai. Ah, tengo que... ¿Quién es Dennis? Pero aguanta, ¿a quién tengo que llevarse? ¿Qué tal, Tai? ¿Será que tengo...? No, ¿a quién tengo que llevar? ¡Ah! No. ¿Qué tal, Tai? ¡Ah! Espérate. No sé a quién tengo que llevarle las vainas estas. ¡Ah! Debe ser que es acá arriba. I hope so, claro. Aquí. ¿Qué tal, Bunny? ¿Qué haces? Nada. Echas de menos a mamá, ¿verdad? A veces. Tranquilo, tío. Tienes preocupadísimo a tu padre. ¿Qué tal si nos vamos a casa antes de que anochezca? Vale. Vale, tío. Hoy los chiquillos de la playa Pipi tienen una fiesta de surf tie, pero se les ha olvidado el protector solar. Carajo. Rex y él tienen unas buenas dosis de crema de zinc preparadas. ¿Vas a ser un tío guay y les vas a llevar a los chiquillos el protector solar?
Yo soy la niñera de todo el mundo aquí. Ah, perdí la misión del man este. Debe ser que tendría que utilizar el vehículo para llevarlo, loco. Que no sé quién es Dennis. ¿Qué tal, Tai? Oh, yo soy Polly. Tú eres Tai. Voy a ir donde Denny, donde este puta de nuevo, pero no sé quién carajo tengo que llevar el. Vaya, cuando era un crío, yo lanzaba bastante mejor que tú. Tengo que hablar de nuevo con estos manes para saber a quién tengo que llevar el lado. ¡Oh, Tai! Justo a tiempo. He elaborado unas joyerías exquisitas para los obreros. Nada de croquetas para mis hombres. Suflé de queso fresco de leche de soja y huevos de codorniz con una pizca de canela. Suena... tentador. ¿Quieres probar un poco? Esto... No, gracias. Ya... ¿Pero a quién tengo que llevárselo? Comido. Supuestamente... Verma, ¿a quién tengo que llevar? Debe ser que necesito utilizar el carro. Esto es tan humillante y da tanto calor. Creo que este traje está lleno de pulgas, pero necesito el dinero. Espérate, pa, ¿el mapa? Debe ser que... Es que yo no sé. ¿Quién tengo que llevarle esa vaina? Debe ser que necesito utilizar el vehículo. No recuerdo. ¡Abre la pinche puerta! Tengo que llevárselo a... Aquí en la playa... A Dennis. ¿Quién carajo es Dennis? Tengo que llevárselo a la vaina roja. ¡Oh, my gosh! Ok, tengo que llevárselo... A la estrella roja, ok. Vale, tengo 4 minutos para poder llegar a esa vaina. Vale, tengo que ir rápido. Tengo que llevarlo a la estrella roja para poder que me cumpla la misión. Vámonos. Por acá. Ahorita tengo que tomar la calle a la derecha para poder llegar. A Hopso. Que sea... No, yo creo que ahí es donde están la... Ahí está la playa. No creo que sea ahí, brother. Espérate, agarra esa vaina. ¿Será este man? Ah, sí, era este man. Justo a tiempo. Los chicos van a parar a comer en cualquier momento. Han preguntado por sus croquetas y empanadillas. Aquí tienes, tío. ¡Cielos! Esto huele a explosión en una fábrica de abonos. Será el queso parmesano. Bueno, tienen más hambre que el perro del afilador. Por lo menos entregamos el encargo a la persona correcta. Ok. Vamos al rescate del volcán. Tenemos que ir a la zona de verde. Tenemos que ir a la estrella verde, loco. Interesante. Por lo que veo, hay más carreras por ahí, pero no sé si puedo pasar por esa zona. Vamos a la estrella verde y después a la estrella morada, ya que estamos ahí cerca, ¿no? Uno puede customizar este carro y todo.
sea, cuando me choco con esos bichos me muero, loco. Ven acá. Ah, con el carro. Ah, mira tú. Con el vehículo sí puedo romper las cajas verdes esas. Oh, qué ponchero. ¡Santo cielo! ¡Es horrible, Tai! ¿Cómo llegó ese man tan rápido? A un grupo de científicos para que exploren el monte estallido. Pero algo ha fallado y se han quedado atrapados dentro del volcán. Me siento responsable. Soy su patrón, ya sabes. ¿Entonces eres como un santo? Oh, no, no. Yo solo les doy dinero. Estoy muy preocupado. Llevo mucho tiempo sin recibir noticias suyas. Tienes que ir dentro y asegurarte de que estén bien. Relájate, Dennis. Veré lo que puedo. Pero entonces necesito una máquina, ¿no? Necesitas un permiso de Bungie Thermodical para esta misión. Se compra en la tienda. Ay, a la verga. Yo sabía que aquí necesito otro vehículo, loco. Ahí necesito un vehículo especial para poder pasar por ahí. Así que lo pasaremos en otro momento. Creo que como vale como 5000 esa vaina. Si no me equivoco. Ah, esto sí se destruye. Yo pensaba que no se podía destruir. Pero sí dan bastante. Ok, ¿con quién tenemos que hablar aquí? ¿Con qué koala? Ay, que quiero utilizar otro boomerang. Que hay que eliminar todas estas vainas, ¿no? Suave, ¿cómo es la misión? El escalador Bruno se ha perdido en el bosque del cuello del lagarto. Ok, tenemos que entrar, a ver. Estoy como en modo speedrun aquí. Ok, aquí no podemos subir. Espero que pueda saltar, saltar y saltar. Bien, acá arriba. Bestia, hasta aquí yo no vi, yo no me acuerdo haber pasado esta parte. Cuando tenía la GameCube no me recuerdo, pero para nada. Que haya llegado hasta esta zona. O ahí hay algo. Sabina, está muy difícil llegar allá. Debe ser que tengo que llegar a una altura para poder planear y llegar allá. Ah, esto... Oh, esto hace que... Esto es como un parque recreativo, loco. Creo que no puedo llegar allá. ¡No! Bueno, por lo menos puedo subir. ¿Era que estaba la vaina? Ahí está la... Mira, no puedo subir ni por esas zonas así. Pero por suerte encontré esta escalera y poder subir más fácil. Bien. Chao, pero sube, manín. Entonces, ya que logramos continuar. Ay, hombre. Vamos a bajar eso.
¡Ay! Es que si le pego, gira. O sea, que si tiro el boomerang, como que gira. Oh, interesting. Y podemos tirar esa vaina también. Ah, mira, lo tira los dos. Ok, puedo al parecer subir aquí. Nada más para buscar esa vaina, no joda. Amanas. Ah, mira, puedo. Espero que no me caiga, loco. Ah, mira tú. Uy, casi me caigo, hermano. ¿Qué onda, mis queridos obreros aquí? Oh, estaba en la esquinita ahí apenas. Ok, al parecer puedo tomar esto y poder regresar. Calma, con calma, porque si no me caigo. Bruno, ¿qué haces aquí? Ese es Bruno. Intentando enfrentarme a mis miedos. Verás, es que tengo acrofobia. ¿Le tienes miedo a los acróbatas? No, me dan miedo las alturas. Supuse que si me enfrentaba a mis miedos, podría superarlos. Si me enfrentaba a mis miedos. Solo hasta que miré hacia abajo. No te preocupes, amigo. Te ayudaré a bajar. Gracias, Tai. Creo que trabajaré mi miedo a las alturas desde casa. Empezaré enfrentándome a unos escaloncitos. Los expertos en volcanes siguen atrapados dentro del monte estallido, socio. Ve para allá y rescátalos antes de que ocurra algo malo. Brother, pero si no tengo el dinero suficiente, los sopa lo suficiente para poder llegar allá, hermano. Ok, ¿puedo seguir subiendo, ¿no? ¿Qué hay allá? Ah, este era para salir. Oh, bien. Por lo menos hemos completado esta parte de salvar a ese individuo. Y creo que por acá no haya más nada. Solo hay torretas de esas que te tiran como piedra, una vaina así. Ok, no podemos hacer la de la estrellita verde, así que tenemos que ir a la estrellita amarilla. Pero podemos ir a una carrerita, ¿no? Las carreritas están allá arriba. También podemos ir a la estrella roja. Arranca, brother. Bien, tenemos que ir a la estrellita amarilla. También podemos ir a la estrella roja. Podemos ir también a la carrerita. Quiero ir a la carrera, loco. Lo que sí no sé cuáles son esas estrellas transparentes. Serán misiones secundarias. Creo que son misiones secundarias. Esa parte no dice nada. Ah, son como zonas que quizás posiblemente salgan. Quizás salgan aquí los. ¿Cómo se llama esa área? Alguna misión secundaria o algo. Por acá no es. Tenemos que dar la vuelta. Tenemos que subir. Espero que esto me ayude a subir, loco. O sea, que subiendo esto podamos encontrar la ruta, ¿no? Para. Aquí está la carrera esa. Creo que puedo subir. Ya todos los espacios están. Entonces tenemos que ir a la. Ah, mira, no están abiertos. No, todo está abierto. No, todo está abierto. Bueno,
No importa, creo que voy a ir a la estrella roja esa para ver. Vamos a ver. Tampoco está abierto. Vale, no podemos ir allá. A la madre. Vámonos para la estrella amarilla esa que hay por ahí. Tenemos que tomar la calle de la izquierda. Ay, no podemos ir a la calle izquierda. Eso va con la moto esa, hermano. Tenemos que bajar por aquí. Ah, pero... Espera. Creo que podemos tomar la otra carrera que hay por allá al fondo. Sí, sí, yo creo que sí podemos tomar la otra. Oscar Greenwood. No me acuerdo haber pasado. Mira. Pero está cerrado del otro lado, pero sí. Hielo Run. A ver. Ah, este es... Ok. ¿Qué podemos encontrar allá arriba? Creo que hay un comerciante o algo allá. A ver. Suave, ok. Ah, podemos utilizar por fin. A ver si útil. ¡No! ¿Qué haces? Yo no sabía cómo cambiar los boomerang. Típico. A ver si podemos tirar eso ya. No puedo tirar el... Si esta vaina funciona. Ah, mira, sí funciona. La vaina es que hay que controlarlo. Oh my gosh. Hay que controlar el movimiento del personaje con esa vaina. Mierda. Más complicado no puede ser esta mierda. Eso está más arriba. Herma, casi caigo. Ah, es para subir ahí. What? Es muy complicado. Hay que saber utilizar ese boomerang. Mira tú, cuántas cosas. Salta demasiado alto el personaje. A veces como impreciso. What? ¿Será que no puedo subir? Hay algo que me impide ahí. No puedo creerlo, hermano. No puedo creerlo. No se agarra. El personaje no se agarra del objeto, Frank. Ya para subir aquí, ¿no? Escucho como un vientito ahí. Puta madre. Puta madre, loco, no puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Cuántos? Impreciso a veces el salto del personaje, brother.
Mira tú, casi me caigo. ¿Y eso para qué sirve? Ah, para llegar allá. Ahora necesito regresar para entrar a la vainas. Vámonos. Qué lío para entrar aquí, brother. Hermano, llegas en muy buen momento. Esta a la bestia, ese man vive por acá arriba. Estupendas. Échales un vistazo. La barranca. Este peste man lo vende demasiado caro. Ah, estas son para mejorar. Ah, estas son versiones mejoradas. Vale, 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 vale. Este es para poder engancharse a eso. Hecho a mano por la clase del preescolar de Sheila, para ti lo mejor es el resto de madera reciclada, se activa fácilmente y realmente potente, dice. Multirran, voy a mejorar este. Los lagartos no sabrán qué les ha golpeado. Nos vemos, hermano. Creo que te funciona, ¿no? Con este man tengo que viajar hasta acá, brother. ¿Qué locura? Bien. Ahora sí, vámonos de aquí, loco. Nuestra segunda parada es donde está la estrella amarilla. Vámonos para allá. Tenemos que ver para dónde carajo. Que subir por aquí porque si no nunca pasamos. Paranam, pam, paranam. Sabía que tengo diplomas de las mejores universidades del mundo, sí es cierto, pero el sargento Bluey me ha pedido que los devuelva a sus dueños. Entendí. Eso es que esta parte no me acuerdo haber pasado. Ah, es que estos manes no han construido aún la parada. Oh, no han construido, no han terminado de hacer la parada aquí. Subir la loma esta, no puedo creerlo. Pam, 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 para. El langostino. Tenemos que bajar por esta loma y después dar por la misma calle a la derecha. Y espero que podamos ir por la izquierda, hermano. Ahora tenemos que ir por la derecha. Bien, por lo menos está abierto esta zona, ¿eh? Esta zona no estaba abierta antes.
Bien, aquí está la estrella. Mira, allá al fondo está el fin de la calle. ¿Qué onda, mi querida amiga? Qué bien que has venido, Chiqui. Rex ha ido a la fiesta de surf, pero olvidó llevarse la crema de zinc. A veces pienso que se le olvidaría la cabeza si no la tenemos que llevarla a la playa. A los hombros. Pues vaya desastre. Puedes llevarla por mí a la playa del sur, pero date prisa. La primera actividad empieza pronto. No hay problema. No hay problema, tía. Vámonos, baby. Tenemos que llevarla a la playa, así que nada más tenemos 4 minutos para poder llegar. Esos 4 minutos fue mucho tiempo. Bueno, digamos que no. Ey, ¿no son estos niños? Ah, es el que está allá, el ornitorrinco es. No, este no es. Ah, mi amigo peludo naranja ha vuelto. Creo que se me ha acabado el zumo de Gubu. Eso no está bien. No querrán mi zumo de Gubu, ¿verdad? No permitiré que se lo lleven. De ninguna manera. Lo esconderé bien escondido. En cuanto lo encuentre. Hablando de encontrar, mira lo que he encontrado. Sé que te gustan, así que todo tuyo. Eras tú. No entendí. ¿Dónde está el niño ese, loco? El que está aquí adentro. Okay, Tai, has llegado justo a tiempo. Eres una auténtica leyenda, amigo. No habría permitido que los niños salieran sin protector solar. Tai, están atacando la plataforma petrolífera Woolly Woolly. Todo saltará por los aires como no hagas algo. Esto Vámonos. Es una prioridad máxima, así que mete el turbo, socio. Métele turbo, tío. Vamos para allá. Esa es una misión roja, ok. Ya está la misión roja. Es por aquí, por la misma calle, a la derecha. Por aquí, por esta vaina. ¡Vamos para allá! Ah, mira si está en llama esa vaina. Aún sigo sin entender cuál es la función de esas cosas que están ahí. Okay, vamos a tomar esto. Dice, dato científico, necesitas permiso del Bungie Termorradical. Esta misión se compra en la... Allá la verga, hueva. Nene, okay. Tienes que cerrar la bomba principal antes de que todo salte por los aires. Pero mucho cuidado, las tropas de casa están muy activas. Ay, no me digas. Me pegó el cabrón. No me digas que necesito comprar. Necesito comprar el vaina, es el robot. Madre, viste, me dice el necesito el dispositivo de agua. Necesito comprarlo, pero rapidísimo. Aquí está la vaina, ve. No puedo accionarlo porque no lo tengo comprado. Debo ir hasta la ciudad para poder comprar esas vainas. Thank you.
sábanas. Ya tengo que ir a la ciudad. No, que no me acuerdo dónde era que estaba la ciudad, loco. Vale. Vale, tengo que ir a la ciudad. Que no me recuerdo dónde era que estaba la ciudad. Mira, ya con el boomerang mejorado de ese de cable, ya podemos utilizarlo para llegar a los cristales morados. Eso. Vámonos. No recuerdo que era por allá, ¿verdad? Que sinceramente no me recuerdo cómo era que se regresaba a la parte principal. Era que era la vaina corriente del lodo. Por acá no es. Si aquí está esto, debo aprenderme dónde era la vaina. Aquí estaba la calle esta. La no era. Creo que... Ah, sí, que era aquí. Era aquí arriba, creo. Sí, era aquí. Bien. ¿Dónde están las dos estrellas estas? Bien, ya podemos comprar entonces el robot y regresar a esa zona. Ya podemos hacer las dos misiones del robot de agua. Espero que tenemos el dinero suficiente para comprarnos la otra. Ahora es chingada madre. ¿Cómo demoraba para abrir? Ah, es que demora para abrir para poder... Digamos que de... Que pueda cargar todo el... Todo el escenario. Tenemos que comprar el robot ese, loco. Peo, 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 peo. Hola, Tai. Bienvenido de nuevo, amigo. Deme un grito si necesita algo. Oh, vale 5000. Muy buena compra. Voy a comprar de una también esta vaina. Muy buena compra. Falta muy poco para conseguir el otro. Adiós. Pero por lo menos ya tenemos los dos dispositivos esos, Frank. Tai. Tai. Saludos, unidad Tai. Ya tenemos el robot, podemos ir tanto a la estrella verde como la roja. Pero vi que hay otras máquinas que pues, se pueden comprar. Peo, 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 peo. A la madre. Vamos, acelera. Ya tenemos que ir allá. Ok, vámonos para la estrella roja, ¿no? No me faltaba mucho para poder comprar el otro, ¿no? No me faltaba mucho para poder comprar la otra máquina. Hay una máquina que es grúa, la de bomberos, submarino, hay varios ahí. Venga, por acá. Peo, 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 peo.
matar y que es por acá. Ahora sí podemos hacer esta vaina, pero yo creo que tendría que eliminar de nuevo los enemigos, creo. Sí, yo creo que sí. Abre la pinche puerta, hombre. Nene, tienes que cerrar la bomba principal antes de que todo salga. Necesito el traje. ¿Cómo era que se conseguía el traje? Ah, era por acá arriba. Vamos a eliminar a Tomás. ¿Qué sé qué es, hombre? Da dispositivo, loco. Me pega. Ah, con A. Ah, podemos apagar las cosas. Más rápido y sencillo no puede ser. No se puede apagar. Está mucho mejor que el de el rojo eso que tienen esos manes ahí. Ah, estos manes tiran fuego por la fucking jeta. Hola madre, tiran fuego por la jeta, mira. Apaguemos estas vainas, loco. Ah, estas son las versiones científicas de ellos. Apágalo. Chucha, no llega el agua. Vámonos. ¿Qué onda, mi gente? Parece que tenemos que salir de aquí. Salir. Mi querido Tai, ¿por qué te caes, hermano? No te hubieras caído, hermano. No te hubieras caído. ¿Es en serio que nada más era para buscar esto? ¿Cómo abrimos la otra puerta? No, es que no sé qué tengo que hacer. Parece que tengo que regresar para entonces buscar las otras cosas. Se rescata lo... Salva la plataforma. Vámonos. Que yo creo que aquí necesito. Yo apagué todo el fuego, no entendí. Deprisa, Tai. Cierra la bomba principal antes de que... Ah, la bomba principal. ¿Pero cuál es la bomba principal, hermano? No entendí cuál es la bomba principal. ¡Ah!
brother, yo apagué todo el fuego y no se apagó todo. Ah, mira, allá arriba hay fuego. Pero que ese fuego no se apaga. ¿Cómo pasamos al otro lado? Sé que aquí hay una escalera, pero ¿para dónde tengo que ir con esta escalera? Okay, el ruido era eso. Es que para esta plataforma no... ¡Ah! Ya vi cómo la vaina. ¡Qué tontería! No la había visto. Mierda, carajo, se sacó la mierda. No lo había visto, loco. Vale, salvamos a estos manes. Sé que por acá arriba también haya interruptor o algo. Bueno, al parecer no hay ni un interruptor aquí arriba. Sí, apaga el fuego, loco. Parece que tenemos que apagar todo el fuego. Así podemos visitar. Ah, es que debe ser. Debe ser que todas estas zonas que están así es para encontrar bolsas. Bolsa de objetos. ¡Ay! No se activó justo. No se activó justo, hermano. Ah, ok, tengo que hacerlo súper rápido. Miércoles. El timing perfecto para este juego. Pinche juego, loco. A ver. Que si daba tiempo. A ver. Espero que eso no se quite, ¿verdad? Estas bolsas dan 500 de esa vaina, brother. Ahora sí. Vámonos, baby. Esas bolsas daban 500 ópalos. ¿Qué onda, mi gente? Vamos. Parece que tenemos que subir. ¿Pero quiénes estarán disparándole? A
es que con esto yo le voy a dar con esto. Uno, dos, tres. Me digas que con esto tengo que darle. Vaya. Ok, aquí hay que pasar con mucho cuidado. Hay que pasar con mucho cuidado porque si no, muero. Vale. La idea... El objetivo de esta misión es cerrar el flujo de gas. Una vaina así creo que era. Quítese encima, hombre. Vamos al fuego. Esta. Vénganse, muchachos. Bien, nos derrotamos. Che, ¿qué carajo están tirando estos manes? Baja, cabrón, eso. Ayas. Tengo como 5 de vida. Ajo, 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 ajo. Está a punto de dañarse el... Ay, se dañó. Uy, por suerte aquí hay uno. Ah, mira tú, o sea que no muero. Que no lo elimino, hermano. Hermano, hermano, hermano. Esa aquí, hombre. Chao, no entendí por qué no lo eliminaba. Ah, la madre, casi caigo. Si no tuviera en la esquina, hubiera muerto, hermano. Oh, shit. Esto será más fácil de hacerlo de esta forma. Esta es la mejor solución. Pero si toqué el botón, ¿y entonces? ¿Pasé la misión o qué? Ah, es que... Verga, no se abrió la puerta. Es que tengo que estar cerca para poder que se... ¿Cómo se llama? Para que se pueda abrir. Son como 5 segundos. Yo toqué el botón, pero no se abre la puerta, ¿ok?
que esta vaina se bugueó, hermano. Ah, debe ser que necesito utilizar esto. Ah. Ah, ok. Oh. Si no reviso, me quedo aquí como 50 horas. 50 horas para poder abrir esas vainas. A ver. Mi recompensa de 10 ópalos en estas bolsas. Aquí hay que hacer la misma vuelta. Ah, tenemos que buscar. Y ahora sí se activó el vaina ese. Miércoles, llegaron un poco de gente. ¿Dónde está esa escalera? Aquí está. Voy por ustedes, pinches bichos. Vengan para acá. Vámonos. Justamente debían haber salido por aquí, ¿no? ¡A la madre! ¿Y esa vaina qué? Esto está bugueado. ¿Qué tengo que hacer aquí? Parece que me tengo que tirar. Ah, tenemos que activar 3 botones. Al segundo. Eso, bicharraco naranja, son nanobots. ¿Nanobots? No tienen ni forma de un nanobot. Normalmente conocidos como Buster. ¡Cielos! Bueno, ya tengo lo que buscaba. Es el momento de irse. No sin antes luchar. Estaba pensando lo mismo. Buster, a por él. Buster. Chao, Tai. Al jefe Cash le va a encantar esto. ¿Pero no le encanta esta, brother? Vámonos. Ah, es que Alma me lleva hasta allá. Oh my gosh. Imagino que el punto débil es la parte del centro. Oh, lo verga, me mató un solo golpe. Ah, ok, hay que darle con él. Oh, ya entendí. Ok, hay que darle en él. En la parte débil de él es el centro, es en el estómago.
Cuando él se vuelve a reconstruir, es que tiene la parte débil, ¿no? Oh. Ok, interesante. La vaina esa se come los... ¡Puta! ¡Vaya! Que te empiezan a perseguir y quizás te pueden hacer daño. Que te absorbe. Ya no le puedo dar ahí. Muere, bicho. Vaya. ¡Ah, la bestia me absorbió! ¿Cómo que te absorbe ahí? Mira, no hizo la... Joder, puta, despierta. Utilizar otro que sería este. Es la vida, es un nuevo, una nueva forma. Está haciendo una nueva forma el man. Miércoles. La única forma que tengo que esperarlo es que abra la... y que saque el núcleo ese. Es que le falta un poquitito de vida, hermano. Ya se pulverizó. ¡Salta, pues! Bien, le queda un poquito, o sea, un golpe nada más y lo derrotamos. ¡Vamos! En la pinche bolita esa. Necesito conseguir vida porque en cualquier momento me puede matar, ¿no? Bueno, no quita tanta vida que digamos, pero... es rápido. Y nada más tiene que abrir la bocota y sacar ese núcleo y véngase por acá. ¿Cómo se tiró el man ahí? Bien, y muere. ¡Vámonos! A dormir. ¿Cómo se desliza por la par... la...
Supuestamente es un lago. Y Flaky destrozaba la plataforma petrolífera en busca de algo. ¡Qué extraño! Lo que robó, ¿qué apariencia tenía? De un bombillo. Como una pelota de cricket verde fosforito. Eso suena a pelota de tenis. ¿Pelota de tenis? ¡Oh, cielos! Eso podría ser mi escaneralizador microbioorgánico. ¿Qué es eso? Una máquina que crea resonancia holográfica del constituyente desoxirribonucleico de cualquier muestra de tejido. En cristiano, amigo. ¡Oh! Detalla nuestra estructura genética. Muestra de qué estamos hechos. Mediante ha sido de fotos six, muy bonitas. Play con esa vaina. ¿Y para qué querrá eso, Cash? No lo sé. Al fin y al cabo, de nada sirve sin la potencia de un procesador de red. ¡Oh, cielos! ¿Qué ocurre, Julius? Recuerdo haber leído que el mes pasado robaron en la Universidad de Currabón. Y lo único que se llevaron fue un procesador de red. Te apuesto lo que sea. O sea que ya lo sabe robó quién Flaky es la persona que se lo robó. El jefe Cash trama algo. Algo gordo. Quizá tengas razón, Shasha. Tengo que averiguar qué es lo que Cash planea hacer con todos esos componentes. Manténme informado, Julius. Mientras tanto, me esperan algunos trabajos de rescate agreste. ¡Agreste, tío! ¡Joder, macho! Ya con ese bombillo puede hacer algo. ¡Escaneralizador microbioorgánico! Julius ha vuelto a superarse a sí mismo. ¡Vale ya de hacer eso! ¡Empecemos la prueba! ¡Bien! ¿Qué espera? ¡Enciéndalo! El escaneralizador extraerá la información genética del espécimen ahora mamífero... Ahora sí podrá hacer algo, ¿no? Y después usará el procesador de red para calcular qué atributos queremos para nuestro soldado lagarto. Ah, lo convirtió en grande. Ah, lo convirtió en eso. Eso ya no lo hemos encontrado por ahí. Ah, ya, ya, ya. ¡Por fin! ¡Un éxito! Lo llamaré Ultra Lagarto. Tiene las mejores cualidades del reptil y del mamífero. Ese no se puede derrotar con los boomerang normal, eso normal. ¡Ya puedo crear un ejército imparable! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio, tío! Hay efectos secundarios para el mamífero, claro está. ¡Qué frío! ¿Qué eso le pasa? No es un efecto secundario, es una característica. Si viniera en una caja, se vendería como churros. Ahora lo único que nos falta es un gran suministro de mamíferos confiados. No se preocupe por eso, Carlos. Sé exactamente dónde podemos encontrarlos. Veamos, socio. Las adorables estrellas de Hollywood, Birrell y Squibber, vuelven a tener problemas. Ah, solo Birrell. Que esta vez va en serio. Parece que los matones de Cash se han disfrazado de extras y están intentando destruir el plató. ¿El plató? ¡Détenlos! Ah, ahora sí me necesitan los manes esos. ¡Qué locura! Vamos a grabar. Guardar partida. Vamos por el 33% del juego. Más o menos... adelantado, así que vamos a dejar el directo del día de hoy hasta aquí, mis queridos amigos, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Gracias por estar por aquí en el directo, continuando con la campaña del Tai The Tasmania Tiger, parte número 2, el día de hoy aquí en el canal. Espero que hayan disfrutado el directo. No se olviden de comer bien, evitar las comidas chatarra, beber mucha agua. Y nos vemos en el próximo directo aquí en el canal de YouTube, como siempre, apoyando en el canal. Gracias, que tengan un excelente resto de la noche, un excelente miércoles. Y nos vemos mañana con la parte número 3 de la campaña de nuestro queridísimo juego de Tai The Tasmania Tiger. Bye bye. Just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling.
Oh, oh, oh.